que para nosotros constituye un hito en este trabajo de apoyo al ballet. La Fundación Pro Ballet ha sido fundada a los efectos de apoyar el trabajo en forma continua de cierto grupo de gente inicialmente, pero sus fines van más allá de eso y esperan en el futuro contar con mayor número de bailarines, así como de gente que quiera colaborar con este emprendimiento. Quisiera resaltar la presencia, la honrosa presencia con nosotros del señor Gustavo Moyajoli, director del ballet estable del Teatro Colón, que prestigia este acto, que desde ya lo agradecemos. También brevemente queremos agradecer a la OEA, en la persona del señor Baena Suárez, que nos ha facilitado la profesora, la señorita Laura Galante, que es la profesora que en este momento dicta las clases a la Compañía Paraguaya de Ballet, que es la que en este momento está siendo apoyada por nosotros. Asimismo, agradecemos a los señores madereros que tan gentilmente han donado este piso, que creo que va a ser de mucho beneficio para los bailarines. A la Fundación de la Ferrier, en donde se han desarrollado los primeros cursos, las primeras clases de danza. Este es un emprendimiento que va ya en su segundo año y que, como decimos, esperamos que con el apoyo de todos ustedes pueda prosperar en el futuro. No quisiera olvidarme tampoco de Clarita, que es una persona que nos ha apoyado mucho. Y con estas breves palabras, para no cansar a tan paciente auditorio, quisiera invitarlos a la lectura del acta constitutiva de los estatutos, el acta por la cual los estatutos de la Fundación Pro Ballet quedarán definitivamente ya a disposición solamente de la aprobación de la primera asamblea que llamaremos brevemente. Paraguay, a los 3 días del mes de agosto de 1987, se reúnen los señores miembros fundadores de la Fundación Pro Ballet y resuelven constituir, como constituyen, una entidad denominada Fundación Pro Ballet, que se regirá por los siguientes estatutos. Se omite la lectura de los estatutos, son 38 artículos que comprenden totalmente la naturaleza y la denominación del domicilio, objeto, patrimonio jurídico que va a regir a la fundación. También por este acta, los estatutos están repartidos a los señores socios y por lo tanto tienen todo el conocimiento de lo mismo. Finalmente se encomienda al ingeniero Ernesto Montero y al doctor Gustavo Laterza la realización de los trámites de obtención de la personería jurídica de la entidad, autorizándole a firmar la protocolización de estos estatutos y los escritos que fueran necesarios a ese efecto. En prueba de aprobación, digamos, el acta, los señores socios fundadores, el señor José Arapeño. La señora María Eva Brun. ¿Quiere quedarse por ahí, por favor? Ya si sacamos una foto, por favor. El ingeniero Hugo Barray. Franklin Kennedy, el señor Santiago Mancini, el acto.
de presentación de los estatutos en el acta firmado por los socios fundadores.